Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo video que hasta nuestra grabadora, ¿se dice así? Bueno, se rió por lo dicho por Catalina. No le sale bien la introducción, pero lo más importante es que hoy vamos a hablar de qué. De la liga femenina aquí de Colombia. De aquí de Colombia. Vamos a hacer una crítica así tal cual como aparece en el título. Fuerte, ¿no? Pero tranquilos, quédense, porque aquí se los contamos todo. Juan, ¿ya sabes que somos 1000 suscriptores? ¿En serio? Y la idea es seguir creciendo. Empezamos por 1000. Y esperamos que, pues en 2 meses que lo cumplimos la meta. Esperamos seguir creciendo y contando con el apoyo de todos ustedes. Recuerden, la otra semana solamente habrá, bueno, un video de lunes a viernes. Se publicará el miércoles y es hablando de la sorpresa que les tenemos a ustedes por habernos ayudado a cumplir con la meta. Y obviamente, el domingo habrá el capítulo número 5 ya. ¿Cómo pasa? Que no se lo pierdan. Pero ya centrándonos en el video y sin más preámbulos, hablemos de ese título tan crítico que colocamos en este capítulo número 4. Y es debido a que entramos en una aplicación donde se hacen preguntas a las personas para que interactúen, y se hizo una pregunta de qué opinan del fútbol colombiano femenino. Y una persona respondió así tal cual como aparece en el título. Pues a nosotros dos nos pareció muy extraño y entramos pues a ver cómo se justificaba con eso. Y él decía pues que las mujeres no tienen el mismo sentimiento, no producen esa pasión que hacen los hombres. Y yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. No estamos de acuerdo con ese punto de vista. No estamos de acuerdo con ese punto de vista. Y queremos explicarles en este video por qué el fútbol femenino debe ser apoyado de igual manera que el fútbol masculino. Así que empecemos. Bueno, ya que estamos hablando sobre esta crítica de la liga femenina aquí en Colombia, recordemos lo que dijo el presidente de Deportes Tolima. ¿Tú lo viste? Claro. ¿Lo que opinó? Hablaba de que las mujeres son borrachas y que producen lesbianismo. Uy, no, qué fuerte. Pero ¿por qué no se los ponemos a nuestros suscriptores para que lo vean y que den su punto de vista? El tema del fútbol femenino para el próximo año. Eso anda mal. Eso no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tramados que los hombres. Y para que vean, y problemas, pregúntenle a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces, eso no es. Y fuera de eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. Fuertes palabras, pues sabemos que muchas personas tienen la ideología de esa manera. Y yo creo que hay que cambiar esa manera de pensar, porque no me parece justo. Más con las mujeres, inclusive se vea que actualmente el fútbol femenino está siendo más apoyado, pero por el simple hecho de que las mujeres tienen que salir y decir, bueno, nosotros también queremos participar, nosotros también queremos que nos tengan en cuenta. Y pensamos que esa ideología que tienen personas como el video que acabamos de ver, debe cambiar. Y Cata, yo creo que la historia de Colombia, más actualmente, también tiene representantes mujeres, ¿no? Muy importantes, no solo en la liga femenina, que la actual campeona es Linda, la del América de Cali, sino también en otros deportes, como bicicross con Mariana Pajón, el salto triple con Caterina Ibargüen, que han como engrandecido a Colombia en estos deportes. Entonces, si Colombia tiene una imagen con mujeres de deporte, ¿por qué tampoco no siguen apostando por el fútbol? Yo estoy seguro que si las personas van a los estadios, las ven, las apoyan, empiezan a coger una pasión por su equipo, pero desde un punto de vista femenino.
Pero también creemos que la federación no está siendo consciente con las mujeres y más con los horarios, ¿no? Con los horarios de los partidos. Se ve claro que la taquillería no es muy buena, a pesar de que hagan promoción, la gente no va a verlas. Y más, un partido a las 2 de la tarde, aquí en Colombia, y aquí en específico en Cali, que hace muchísimo calor, ¿quién después del almuerzo va a ir a ver un partido de esos? No, es imposible aguantarse el sol en esta temporada. Entonces creemos que debe haber una equidad, tanto para hombres como mujeres. Si ponemos los horarios del fútbol masculino a las horas de la noche, donde todas las personas ven porque ya están desocupados de todo, ¿por qué no hacen lo mismo con las mujeres? Entonces yo creo que Colombia o el mundo entero debe pensar en cambiar esa ideología. O lo más reciente, ¿te acuerdas en el Mundial Femenino, donde quedó campeón en Estados Unidos, esa polémica que hubo entre una jugadora y Donald Trump? O sea, no es algo que se ve solamente aquí en Colombia, sino que se ve a nivel internacional. Entonces, esa ideología de creer que el fútbol masculino es superior y que es el mejor deporte, pues yo creo que ya tiene que cambiar. Ideología machista. Sí, que no. Que viene desde antes. Y hay que abrirle paso a las mujeres que también demuestran que están preparadas para todo. Bueno, Colombia este año ha tenido mucha controversia respecto a la liga femenina, Juan. Recordemos que en febrero de este año 2019, por poco acaban el fútbol femenino, por culpa de acusaciones de abuso, violaciones en la Federación Sub-20, Sub-17. Sub-17, muy bien. Pero oye, Cata, ¿y cómo va ahorita eso del fútbol femenino? ¿En qué están? ¿En los cuartos de final, si lo decimos, cierto? Están en cuartos de final. Bueno, les dejamos la tablita aquí para que estén pendientes. Para los que se interesen y sean hinchas, tanto masculinos se vuelven hinchas femeninos, ¿cierto? Y que no se pierdan de estos partidos. Van a ver, apuéstenle un día para ver los partidos. Y eso fue todo por hoy. Exactamente, gracias a los que siguen pendientes de nuestro canal. Ya saben, si nos quieren seguir en Instagram como J3 Deportes y también en Facebook como J3 Deportes. Los dos, ya sabes, si te gustó el video, no olvides darle like. Darle amorcito, como diría Catalina. Y también no olviden suscribirse. No, y para que estén pendientes de a la hora que llegan los videos, que tienen que saber. Activar la campana de notificaciones. Y saber que son los domingos a las 3 de la tarde. Recuerden, nos vemos el miércoles en el video del sorteo para todos ustedes. Ay, ya les dijiste la sorpresa. Ah, bueno, chao. Chao.